La policía arrestó a 7 personas y decomisó 600 kilos de clorhidrato de cocaína en Ancón, provincia de Santa Elena. Rafael Hernández nos explica que el destino de la droga era Centroamérica y Estados Unidos. Las imágenes muestran los sacos sobre la arena que contenían los bloques de una sustancia blanca que la policía presume sería clorhidrato de cocaína. El operativo se realizó en la playa Acapulco del cantón Ancón, en la provincia de Santa Elena. Los detalles aún son escasos, pero se conoce que serían casi 600 kilos los decomisados y que en el sitio también fueron arrestadas 7 personas. Se espera que la policía dé más detalles esta tarde en Santa Elena.